El viernes que viene, el 14, arrancamos con todo, una nueva edición. Bueno, como todos los años, tratando de poner a Gerli y a la zona en el circuito de festivales de danza y de música, de competencia, donde seguramente nos van a visitar gente de toda la provincia y de varias provincias de alrededor. Y bueno, como para continuar esto que comenzó ya hace 23 años, que es una antorcha importante. En el gesto danzado y musical de lo folclórico y popular, y que le da también posibilidades no solo a mucha gente que ya tiene trayectoria, sino gente que está arrancando en la competencia o no, porque también tenemos una parte que no es competitiva. Exactamente, siempre decimos que es una gran posibilidad para todos aquellos que quieren participar del certamen, tanto de la música, el canto, la danza, porque realmente tiene una gran importancia a nivel nacional también. Sí, como dijiste, han pasado por el festival durante tantos años gente que después se ha consagrado ganando pre-cosquino, siendo revelación de cosquino, ganando festivales de chamamé, ganando festivales de malambo. Bueno, es una verdadera escuela. Nosotros por ahí queremos situarlo en ese lugar donde los artistas comienzan su trayectoria y después se van formando hacia otros lugares. Pero bueno, eso es un poco la idea del festival, y por sobre todas las cosas, como dijiste, darle también la posibilidad a la gente que quiere arrancar, brindarle un buen escenario con una buena iluminación, sonido, conducción, bueno, una puesta en escena que le da al que está empezando un impulso importante, y al que ya viene con un rodaje, una experiencia que lo nutre. Así que bueno, como dijiste, tenemos 3 días, 14, 15, 16. Tenemos el viernes 14 de febrero, comienza la noche del encuentro y la integración. Es un espacio para aquel artista o aquella artista que quiere participar, no es competitivo, es netamente participativo, donde el foco es otro. No hace falta tener mucha experiencia, porque justamente este día viernes está colocado para eso, para la gente que quiere comenzar, que quiere arrancar. Vamos a arrancar desde las 10 de la noche. Sí, tenemos un número central, que es Rodrigo González, ganador de nuestro festival durante muchos años. Bueno, a manera de darle una proyección, los ganadores de la parte del certamen lo traemos como número central al año siguiente o los 2 años, como para que se vea un proceso de aprendizaje. Así que bueno, el viernes 14 va a estar Rodrigo González, y obviamente ya muchos grupos de danza y músicos que hayan anotado para participar dentro del encuentro. Está abierta la inscripción, obviamente, para este espacio, que es el espacio del encuentro. El músico o la cantante que está por ahí, no se anima, que se anote. Es un espacio, como ha pasado con muchos músicos que hoy están cantando muy bien, han arrancado bien gente, se han animado y después, bueno, han tenido. Eso es el viernes. El sábado y el domingo tenemos la competencia. El sábado comienza lo que es danza, y el domingo está la competencia de música. Sábado y domingo competencia de danza, domingo y domingo solamente competencia de música, arrancando muy temprano, a las 5 de la tarde, los 2 días, con un número importante ya de delegaciones confirmadas de todo el país. La competencia, que tiene muchísimos rubros, el rubro más importante es la pareja nacional de baile tiroleño, la elección del campeón nacional. Bueno, de ahí, el año pasado hubo 5 provincias en la final. Este año están los candidatos ya listos, y bueno, es como muy, muy importante dentro de la danza folclórica este rubro. Y obviamente todo lo que es la feria de artesanía, la competencia de artesano del festival, donde hay 3 categorías, artesanía etnográfica y folclórica, artesanía urbana y arte decorativo. También es muy importante, este año tenemos artesanas de Chaco y de Formosa, del pueblo originario, que van a venir, así que también va a estar nutrida esta competencia, que a su vez sirve como espectáculo. Y bueno, obviamente que la inscripción sigue abierta para todos los artesanos de la zona que quieran anotarse, al igual que los bailarines y los músicos, hasta el martes 12 de febrero, o hasta la semana que viene. O sea que todavía están a tiempo de decidirse aquellos que están dubitativos. Sí, dubitativos, como lo decís, esto sirve para que se incentiven, o que consulten. No sé, que
estos últimos tiempos hemos recibido muchas consultas de gente que por ahí nunca ha participado y uno lo orienta, ya sea en la competencia o en el encuentro, ¿viste? Porque también el encuentro es importante. Mirá, son dos temas y un bis, con tres temas puedes participar, te ponemos en este horario. Y en la competencia también, muchas veces, más en lo que es la parte de música, hemos asesorado bastante cómo pueden hacerlo. Y eso es la verdad que te llena de alegría, porque después lo ves actuando en muchos escenarios y decís, bueno, acompañamos una parte de su formación. Bueno, como te contaba, el sábado tenemos como número central a Miriam Cubelos, que es una compositora, autora de la ciudad de Rosario. Este año, como el año pasado, habíamos decidido traer lo que era conjuntos vocales y tuvo cuarteto Caré de Rosario. Este año la intención era traer la voz femenina, como para no solamente cumplir los cupos que las leyes hoy le están dando la posibilidad de igualdad a las mujeres, sino también tener una voz de mujer, que hace bastante que no tenemos. Y bueno, lamentablemente no tenemos un presupuesto como para tener varios artistas, pero bueno, ella va a ser la artista del día sábado. Y el día domingo, a partir de las 4 de la tarde, también la parte final, donde tenemos bailarines que han ganado en Cosquín, tenemos parejas que han pasado por Cosquín, tenemos, bueno, los campeones nuestros que participan en el acto central, y todo lo que es el cierre de la competencia, que es muy, muy, muy colorido. Durante los 3 días tenemos, como ya es tradicional, la gastronomía, que arranca desde las 12 del mediodía y no para. Ya el domingo, el sábado arranca a las 12 del mediodía hasta el lunes de la mañana, son 24 horas porque siempre hay actividad en Hessler. Tenemos también todo lo que es la parte de talleres y espacios. Este año tenemos el sábado a partir de las 18 un circo que es un espacio para las infancias, para los niños, que el año pasado anduvo muy bien y bueno, se decidió otra vez colocar este espacio en la carpa del festival, simultáneamente para la gente que viene a ver el festival. Simultáneamente va a estar esta actividad el día sábado a partir de las 18. Obviamente todo entrada libre y gratuita. Es una oferta más que hacemos para los chicos, que esos son espacios importantes. El domingo tenemos el taller de los campeones del litoral, de formación, también con entrada libre y gratuita a partir de las 14 horas. Y bueno, como te decía Rocío, una vez que arranca Heller, la gente que ha venido alguna vez sabe que tiene actividades simultáneas desde el mediodía hasta la noche y puede pasar por distintos ámbitos. Eso es lo que, como vos bien decías, le da la particularidad al festival, le da el detalle, le da lo diferente, que puede hacer muchísimas cosas, no solamente en lo gastronómico, no solamente en el espectáculo, sino también en la formación. Y eso, bueno, es lo que hace la diferencia con respecto a otros certámenes de danza, e inclusive lo coloca, lo sitúa el festival como un producto bastante genuino de la zona, porque bueno, también la oferta que hay tiene que ver con lo gastronómico de la zona, los premios tienen que ver con los materiales artísticos que se trabajan también acá, así que bueno, eso es como lo importante. Exactamente, porque todas las actividades que has nombrado no solamente invitan a toda la población en general que quiera asistir, sino que también abarca todas franjas etarias, desde niños hasta adultos, todo el que quiera participar va a tener su espacio para realizar aquello que le guste. Sí, sí, esa es un poco la consigna, abarcar a toda la franja etaria, a toda la familia también, y que todos tengan una posibilidad, una actividad en la que estén ocupados o interesados, ¿no? A veces uno coloca los talleres o las actividades y no esperas tener mucha cantidad de gente, lo importante es tener a alguien como para que eso se inicie y después sea una posibilidad más, que no solamente sea la posibilidad de ver arriba del escenario el artista y lo gastronómico. Así que bueno, las entradas van a ser súper accesibles. El día viernes van a estar 80 pesos, o 80 pesos por persona, o 2 por 150. Hay como promociones. Promociones, sí. Y el día sábado y domingo, 150 pesos. Así que bueno, es por ahí lo más accesible que podemos colocar, por todo lo que representa el festival, que tiene una estructura de logística grande, porque también debemos recordar que alojamos a los participantes, tenemos 600 participantes alojados, eso requiere todo un desarrollo en la comunidad importante. Obviamente que están siempre las autoridades, las instituciones y los vecinos de la localidad prestando escuela, residencia, casa de familia, club, centro jubilado. Bueno, como la comunidad y las instituciones siempre ha apoyado, por suerte,
este tipo de emprendimiento, y los comercios, por supuesto, y empresas de la locales y de la zona, que siempre nos dan el apoyo con alguna publicidad o quieren invertir. Esto, ayer justamente me llamaba una empresa familiar que no le habíamos brindado la posibilidad de publicitar en el pueblo, y dije, sí, por, a veces a uno se le pasa, así que también eso está abierto, que el que quiera publicitar en nuestro festival debe comunicarse con nosotros a cualquiera de los teléfonos que les podamos dar, y bueno, está también la posibilidad de que pueda promocionar su empresa o su comercio. Por ahí nosotros no abarcamos tanto, no tenemos el tiempo como para visitar a todos, pero está también abierto para esa posibilidad. Muy bien, ¿podemos brindar algún número de teléfono de contacto entonces, no solamente para quienes quieran publicitar, como bien decías anteriormente, alguna empresa, sino también para los artesanos o bailarines o cantantes que quieran participar, que aún no se han decidido y pueden comunicarse con ustedes? Sí, muy bien, Rosy, como dijiste, tenemos varias posibilidades. Por un lado, lo que son los teléfonos fijos, por ahí para una franja etaria que todavía se sigue manejando con eso. Tenemos el 03404-497-142 y 497-143, o a los celulares, donde ahí ya hay una red más amplia, que es 03-342-466-8298 y 698-3059. 342-466-8298 o 342-698-3059, o bien Hessler Folklore para Todos @gmail, que es el correo, o por Facebook, en la página Hessler 2020, ya poniendo ese el buscador ya encuentra la página. Esas son las posibilidades: Hessler Folklore para Todos @gmail.com, Hessler con doble S y Folklore con K, y Hessler 2020 en Facebook o en Instagram lo encuentran. Así que bueno, todas las posibilidades abiertas de inscripción hasta el miércoles que viene en todos los espacios.